niños y niñas, mi nombre es Iracema Martínez Ríos, te doy la más cordial bienvenida a este tu programa Educando TV. El día de hoy traigo temas que, bueno, un tema que es muy conocido para ti y que lo experimentas, yo creo que con mucha frecuencia, ¿verdad? Te va a ser muy familiar. El tema de hoy se llama palabras contrarias. ¿Te significa mucho lo que es contrario? Sí, ¿verdad? Bueno, pues las palabras contrarias te voy a familiarizar un poquito para que recuerdes, si es que por de esa forma no las has recordado, las vamos a recordar hoy. Bueno, contrario es, por ejemplo, cuando mamá te dice, bájate de la silla, ¿y tú qué haces? En lugar de bajar de la silla, subes a la silla, ¿verdad? Sí. O cuando te dicen, ¿qué será? Termínate la sopa, ¿no? Y en lugar de terminarla, la sopa debería estar vacía y queda llena. Otra, a veces nos dicen las mamás, no te ensucies. Y tú terminas bastante sucio, ¿verdad? Entonces, limpio y sucio es contrario. Bajar y subir también son palabras contrarias. A lo mejor recuerdas cuando mamá te dice a veces, te digo una cosa y haces lo contrario. Ese es nuestro tema de hoy. Para iniciar, después de esta breve plática y charla que tenemos, entre lo que es contrario a otra cosa, como cuando decimos pocos dulces, muchos dulces, ¿no? Cuando mamá dice, come pocos dulces y nosotros queremos comer muchos dulces, ¿verdad? Bueno. Vamos a iniciar con un juego que creo que te va a gustar mucho. Vamos a jugar memoramas y me vas a ayudar a encontrar los pares de las palabras. Recuerda que nuestro tema de hoy son palabras contrarias. Entonces, vamos a trabajar con palabras que significan lo contrario. ¿Has jugado memorama alguna vez? Sí, y si no, pues hoy es una buena primera vez para jugar memoramas. Ya te di algunas pistas, porque algunas palabras de nuestro juego también ya las mencionamos. Bueno, reconocer qué es lo contrario a otro, pues nos ayuda a que cuando nosotros queremos comunicar algo, es posible que lo que tú quieras escribir o expresar sea adecuado, ¿verdad? Que en lugar de decir, que no digas una cosa por otra, ¿no? Bien, vamos a iniciar. Bueno, voy a, los memoramas es un juego que nos ayuda a tener un mejor nivel de observación y de memoria, porque tenemos, por eso llaman memorama. Tenemos que recordar en dónde quedó una ficha y observar si ya se levantó esa otra ficha. Así que me vas a ir ayudando, ¿sí? Bien, vamos a iniciar por una que yo creo que te será bastante fácil. Tenemos noche. Vamos a ver, debo levantar otra. ¿Qué sería lo contrario de noche? Vamos a ver. Pequeño. ¿Es contrario a noche? No, ¿verdad? No tienen una relación. Entonces, esta no es. Vamos a voltearlas nuevamente. Vamos a hacer una más. ¿Cómo dice esta? Lleno. Bien. ¿Qué sería lo contrario de lleno? ¿Cómo tendría que salirnos nuestra otra tarjeta? Vamos a ver. ¿Qué dice esta? Grande. No, tampoco es lo contrario de lleno. Bien, vamos a volverlas a su lugar y seguramente ya ubicaste un par, ¿verdad? Bien, vamos a ver, yo ya recordé una. Tenemos que grande sí es lo contrario de pequeño. Observamos, pequeño, grande. ¿Verdad? Cuando algo es pequeño y algo es muy grande. Son lo contrario, ¿sí? Bien, voy a colocarlas por aquí
ya ganamos un par de tarjetas, vamos a hacer, a buscar, si tenemos mucha suerte, encontraremos otro fácilmente. Ay, bien. Tenemos, ¿qué dice aquí? Feliz. Muy bien. ¿Qué sería lo contrario de feliz? Vamos a ver. Vacío. ¿Sería lo contrario de feliz? No. ¿Cómo diría nuestra tarjeta que sería la correcta? Bien. Vamos a hacerlo nuevamente a ver si esta vez tenemos más suerte. Y encontramos el par. ¿Qué dice esta? ¿Ya la leíste? Sucio. Bien. A ver si encontramos lo contrario de sucio. Una que no hayamos levantado. ¡Oh! Triste, ¿verdad? Ya tenemos otro par. ¿La recuerdas? ¿Dónde está? Bien. ¿Tenemos qué? Feliz. Bien. ¿Lo contrario de feliz es? Sí, triste. Ya tenemos dos pares. Vamos ganando. Bien. Vamos a buscar otra. Ya casi hemos levantado todas las tarjetas, ¿verdad? ¿Qué dirá esta? Limpio. ¿Recuerdas dónde tenemos el par de esta tarjeta, que sería lo contrario de limpio? ¿Ya la levantamos? Sí, sucio. Muy bien, está por aquí, ¿verdad? Tenemos que limpio. Lo contrario de limpio es sucio. Y lo contrario de sucio es limpio. Llevamos tres pares de tarjetas. Vamos a ver. Tenemos que día. Ya levantamos hace un rato esa, ¿verdad? ¿O no? Sí. Y lo contrario del día es la noche, ¿sí? Y lo contrario de la noche, pues es el día. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo dice aquí? Lleno. Y nuestra tarjeta contraria va a decir vacío. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, vamos a dar una lectura a nuestras palabras para reafirmar nuevamente lo que son las palabras contrarias, que también las conocemos como antónimos, ¿sí? Bien, tenemos pequeño, grande. Pequeño es antónimo de grande y grande es antónimo de pequeño. Lo contrario. Feliz y triste. Triste es lo contrario de feliz y feliz es lo contrario a triste. Son también un par de antónimos. Bien, tenemos limpio, sucio. Sucio es contrario a limpio y limpio es contrario a sucio. Son antónimos. Cuando hay esa relación contraria en las palabras, se dice que son antónimos. Bien, día, noche. Noche es contraria a día y día es lo contrario a la noche. Bien, también son antónimos. Y tenemos otro ejemplo que es vacío y lleno. Lleno es lo contrario de vacío, ¿verdad? Y vacío es lo contrario a lleno. También son antónimos. Y como estos solo son algunos ejemplos, como estos ejemplos tenemos muchos otros que nos permiten reconocer esta relación contraria en las palabras, que ese es nuestro tema de hoy. Bien, vamos a escribir una oración para dos pares de tarjetas. ¿Me ayudas a elegir algunas? Sí, bueno, yo sé que esta te va a ser a lo mejor más familiar, así que vamos a hacer esa. ¿Cuál otra te gustaría? Bien, ¿esta? Ok, vamos a trabajar con esta y vamos a hacer a un lado las otras que no vamos a utilizar por ahorita. Bien. Vamos a ver, ¿por qué están
importante que nosotros reconozcamos esta parte en las palabras contrarias. ¿Negro? Bien. Vamos a ver. Por ejemplo, yo voy a escribir una oración para la niña. Recordemos, iniciamos con mayúscula y el sujeto es lo primero que tenemos que nombrar en una oración. Bien. La niña está limpia. Vamos a bien. La niña está limpia. Si vemos aquí dice limpio, pero tenemos que ponerle una A en lugar de la O que está aquí, porque es la niña está limpia. Y si no diría, la niña está limpio y no quedaría bien. Entonces, la niña está limpia. Ahora, si escribimos una oración con la misma, con el mismo sujeto, estaríamos diciendo lo contrario de la niña. La niña está sucia. Bien, de igual manera cambiamos sucio, la O por la A, porque estamos hablando de una niña, ¿verdad? Si fuera niño, sí quedaría sucio. Bueno. Observamos, por favor, cómo cambia el sentido de la oración. Es distinto decir, la niña está limpia, que la niña está sucia. Entonces, las palabras contrarias nos permiten definir de forma más precisa qué es lo que quiero expresar en una oración, ¿sí? Por eso es importante que reconozcamos la relación contraria entre ellas, porque no es lo mismo decir estoy limpio que estoy sucio, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo más. La palabra feliz, tenemos las palabras contrarias de feliz y triste, los antónimos, ¿verdad? Vamos a iniciar una oración para mí, ¿sí? Yo estoy feliz. Estoy triste, sería lo contrario, ¿verdad? Yo estoy triste. Bien. Es lo mismo si digo que yo estoy feliz o yo estoy triste. Feliz, ¿verdad? Yo estoy feliz y no es lo mismo que dijera yo estoy triste. Muy bien. ¿Reconoces la diferencia? Sí. Bueno, vamos a borrar nuestro pizarrón. Vamos a hacer otro ejercicio. Y ya me vas a ayudar ahora. Este texto que vamos a leer. Nos viene en tu libro de texto y nos ayuda también a comprender esta parte de las palabras contrarias. Voy a borrar rápidamente y dejaré los antónimos que ya trabajamos para que los puedas seguir observando mientras terminamos con nuestra siguiente actividad. Bien. Este texto lo podemos encontrar en nuestro libro de Español Actividades de Segundo Grado. Seguramente tú, bueno, por esas fechas puede ser que ya hasta lo hayas realizado, ¿verdad? Y si no, pues hoy podrás leerlo conmigo y reconocerás la intención de este texto, ¿sí? Bien.
Vamos a ver. Nuestro texto dice: érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. ¿Qué te parece? ¿Verdad que es muy bonito? Bueno, es un breve poema que nos ayuda a reconocer las palabras contrarias. En la mayoría de los cuentos, ¿qué dicen? Que hay un lobito malo, ¿verdad? Al que maltrataban todos los corderos, ¿verdad? Es como contrario a lo que nos han contado muchos cuentos y muchas historias. Y había también un príncipe malo, que casi en todos los cuentos dice que hay un príncipe bueno, una bruja hermosa, y casi en la mayoría de los cuentos dice hay una bruja malvada, y un pirata honrado, y un pirata, ¿qué sería lo contrario de honrado? Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba en un mundo al revés. Bien, después de leer este poema, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a cambiar las palabras del poema, ¿sí? Un pequeño fragmento de este poema, no lo haremos todo, ¿sí? Voy a quitarlo rápidamente. Bien. Bien. Ya con la lectura anterior tenemos muchas pistas de cómo cambiar estas palabras. Y vamos a observar cómo cambia el sentido del poema, del que leímos, del que acabamos de leer, que es la versión original que viene en tu libro y el que vamos a realizar ahorita. Érase una vez un, como decía nuestro poema, un lobito bueno. Entonces vamos a escribir, érase una vez un lobito bueno. Y el poema decía que era un lobito malo, ¿verdad? Al que maltrataban todos los corderos. Esa palabra la vamos a mantener. Todos los corderos. Y había también un ¿qué decía? Un príncipe malo, ¿verdad? Y nosotros vamos a colocarle ahora un príncipe bueno. Bien. Y había también un príncipe, lo contrario de malo, es bueno. Un príncipe bueno. Bien, una bruja hermosa, así que le vamos a escribir, lo contrario de hermosa sería una bruja fea, ¿verdad? Una bruja fea. ¿Y un qué decía? Pirata honesto. Lo contrario de honesto sería deshonesto, ¿verdad? Y un pirata deshonesto. Ay, Dios. Bien. Apenas si nos cupo. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Bien, vamos a dar una lectura a nuestro poema, cómo quedó utilizando palabras contrarias, ¿sí? Un mundo al revés. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban,
Ay, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe bueno, una bruja fea y un pirata deshonesto. ¿Qué tal? ¿Te diste cuenta que hay una palabra que no la cambiamos y la dejamos igual? Sí. Bien, ¿cuál es? Un lobito bueno, ¿verdad? Así viene en el poema y así lo dejamos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a escribirle acá arriba malo, que sería lo contrario de bueno. Lo voy a escribir con color negro. Y aquí iría la palabra malo, que sería lo contrario a bueno. Bien, vamos a leerlo nuevamente. Érase una vez un lobito malo al que maltrataban todos los corderos. Aquí quedaría bien también cambiar la palabra maltrataban, ¿verdad? ¿Por qué palabra? Un lobito malo al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe bueno, una bruja fea y un pirata deshonesto. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Bien, aquí revisábamos que maltrataban también tiene un antónimo. ¿Cuál sería el antónimo de maltrataban? Acariciaban o apapachaban, ¿no? Es lo contrario a maltratar. También podríamos cambiarlo y de igual forma cambiaría el sentido de nuestro poema. Entonces, es importante que identifiquemos las palabras que son contrarias. En nuestro libro aparecen como antónimos, pero son palabras que tienen una relación contraria. Nos permiten tener mayor claridad en lo que nosotros queremos comunicar al escribir, ¿sí? Ya lo analizamos en las oraciones, que no es lo mismo decir estoy sucio que estoy limpio, o que es de día, o que es de noche, ¿sí? Bien, o cuando decimos que está llena de agua la tina, que decir que está vacía, ¿verdad? Esa es la importancia de reconocer las palabras que tienen una relación antónima, una relación contraria. Bueno, también trabajamos lo que es el que, si nuestro artículo lleva la o el, si el sujeto es femenino o masculino, porque también cambia, ¿verdad? Como vimos en las oraciones de si la niña está sucia o si la niña está limpia, ¿no? Bueno, espero te haya gustado nuestro tema de hoy. Únicamente te voy a dejar de tarea que tú puedas reconocer otras palabras que son contrarias. Así que tienes que estar pensando en ellas, ¿sí? Vamos a ver cuántas más nos reconoces para ampliar nuestro juego de memoramas. También te recuerdo que puedes visitarnos en nuestra página del YEPO y puedes dejarnos tus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias y demás inquietudes que te surjan en relación al tema, ¿sí? Bueno, esto es todo por hoy, me despido de ustedes. Mi nombre es Iracema Martínez Ríos, ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que te haya gustado mucho nuestro juego de memoramas. Puedes construir un memorama con tarjetas, con ayuda de papá o de mamá, o tú solito las puedes hacer, simplemente recordamos tarjetas pequeñas, que sean, ponemos en el par, ¿no? Lo contrario de la otra, anotamos los nombres y tenemos un memorama con el que puedes jugar todos los días con tus hermanos, con tus amigos, en la escuela, y con él también puedes aprender muchas cosas más, ¿sí? Bueno, me despido de ustedes, ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.